desarrollar la creatividad estés donde estés. Al fin y al cabo, precisamente es eso, ¿no? La imaginación nos permite adquirir los recursos incluso debajo de las piedras. Si sabemos lo que queremos, al final conseguimos los recursos. Periodo visigodo, que es cuando está formando lo que es lo que va a ser la idea de España, pero ya como país, con la centralización de una capital, que es Toledo, ese momento histórico es fundamental para conocer el porqué muchas de las cosas que suceden hoy en día, es decir, cómo este país está estructurado desde el punto de vista político y religioso incluso, arranca de esa época. Soy Sara Panacea, me dedico a la producción audiovisual y a un poco a la gestión y asesoramiento de empresas en la parte creativa. Si algo motiva a esta toledana es la creatividad. Fue la principal razón que le llevó hace 8 años a poner en marcha su primer proyecto emprendedor. Toda la aventura del emprendimiento empezó por mi fascinación por el cine. O sea, me gustaba mucho, tenía mucha curiosidad de saber cómo se hacía y dedicarme a ello. Y me metí a estudiar comunicación audiovisual, entonces eso ya te lleva a ir a Madrid, ver un poquito más cómo se mueve todo y demás. Y como en la universidad no me estaban respondiendo las preguntas, decidí montar la productora por mi lado. Una productora audiovisual radicada en Toledo. En Toledo hay muchísima inquietud creativa, lo que pasa es que es como que estamos muy escondidos y nos cuesta encontrarnos, ¿no? Pero ya simplemente que hay un módulo de producción, de imagen, o sea, de ahí también hay mucha cantera de la que estar tirando con un montón de ideas. Hay muchísima, muchísima calidad profesional aquí. Da igual la ciudad en la que te encuentres, al fin y al cabo consiste en que te juntes con las personas que tengan las mismas inquietudes, las busques, porque muchas veces lo bueno cuesta encontrarlo, y es buscarlo y lo encuentras y al final puedes crear proyectos, pero no importa que estés en Toledo, que estés en un pequeño pueblecito, siempre se pueden hacer historias, cortos, desarrollar la creatividad estés donde estés, al fin y al cabo precisamente es eso, ¿no? La imaginación nos permite adquirir los recursos incluso debajo de las piedras, si sabemos lo que queremos, al final conseguimos los recursos. Unos recursos que ha buscado en Toledo para grabar su primera webserie. Bueno, ¿qué os parece si empezamos con las presentaciones? Como ya les dije hace un momento, me llamo Leonardo, pero mejor, llámenme Leo. Es un placer conocerles a todos. Y bien, ¿quién sigue? No has parado de meterte con todo el mundo desde que esto empieza. Has llegado aquí como si fueras mejor que nadie. Lo soy. ¿Crees que me intimidas con eso? Yo soy primera cirujana en el mejor hospital del país. Vea, está bien. Mierda. Mini Gamer al habla, ¿todo bien? Pues vamos al tema que os lo traigo calentito. Me parece de lo más vulgar. Ya tomando por... Si yo quiero morir de las dos como dos perras. Oh, pero qué horror. Perdonadme que no suena medio que. Pero ponte un cara divertido. Familia de sopa, poder. Joder, esto es un gancho. Vamos a soltar a la lina por un tubo. Sí, dentro de la productora uno de los retos que nos hemos planteado fue una webserie que la hemos grabado toda íntegra en Toledo y toda la gente que hemos cogido hemos procurado que sea de aquí la mayoría por eso, porque queríamos dar un poco el impulso a que en la ciudad también hay gente creativa y que se están haciendo cosas llamativas. Entonces la webserie la hemos terminado de grabar justo a finales del año pasado y ahora mismo está en la fase de postproducción. Hemos terminado ya de montar el primer capítulo, queremos montar dos más, los dos, por lo menos tener los tres primeros montados, y con eso ya empezar a moverlo pues, por festivales de webseries, pues, en tema de televisiones y demás, porque la webserie en sí tiene como unos 10 capítulos, de unos 10-15 minutos cada capítulo. Hemos intentado contar con colaboraciones de gente conocida, pues como Javier Bódalo, que por ejemplo tiene un personaje principal, Quique Viguri. También por lo mismo, por decir que se pueden hacer aquí producciones bastante fuertes, que no tengan que ser solamente con ambientación de época o medievales, sino que también se pueden hacer cosas actuales y realmente con gente de aquí, porque hay un montón. Con la webserie hemos recibido muchos apoyos, muchas ayudas, también hemos tenido que llamar muchas puertas, no es fácil, pero cuando tocas muchas puertas al final siempre hay alguien que te apoya, que te empieza a aportar algún tipo de recurso, ya sea económico, ya sea por localizaciones, ya sean especies, entonces vas un poco tirando de ahí, porque además lo que tiene que las ciudades pequeñas, al conocernos todos un poco más, pues siempre puedes tirar un poco lo que pasa con el cine
pues aquí pasa igual, decir, mira, tenemos este proyecto, se va a distribuir sobre todo en esto, y tener un objetivo muy concreto, como nosotros con la webserie, que era difundir un poco que en Toledo se pueden hacer cosas chulas también. Los proyectos de Sara alcanzan una amplia línea en el horizonte del sector audiovisual. Sí, la productora la monté principalmente por mi afición al cine y por querer empezar a hacer mis propias producciones. Y luego vi que eso era extrapolable también al tema de empresas, que las empresas también podían contar sus historias. Al haber tantísima competencia, sobre todo ahora con internet, que hay tantas opciones donde poder elegir dónde comprar, no hay que basarse en el precio, hay que basarse en conseguir enamorar a ese cliente. Y la única manera de enamorarlo es teniendo más creatividad y contando esa historia que realmente emocione y el cliente diga, es que yo soy fiel a esta marca. Todas las empresas tienen una historia, ya sea desde el origen, ya sea un personaje que se le pueda crear, que esté un poco mostrando la experiencia con el producto o con el servicio. O sea, siempre se pueden contar historias incluso capituladas, es decir, que se puedan estar contando pequeñas historias para poder mostrar ese valor y esa filosofía de la empresa. Y muchas veces también, como yo he vivido la experiencia de emprender mi propio proyecto y mi propia empresa, por decirlo así, ver que otras personas tienen un montón de ideas de emprendimiento y no tienen ese empuje o se encuentran un poco bloqueadas y que venían muchas veces a preguntarme, oye, ¿tú cómo hiciste esto? Oye, ¿y esto para resolverlo cómo lo hago? ¿Qué se te ocurre para...? Y dije, joroba, puedo ayudar a otros a que realmente sientan esa sensación de este proyecto lo he creado yo y mira cómo está creciendo, como un bebé, ¿no? Entonces fue por ahí por lo que empecé también a ayudar a empresas con toda la parte creativa y a emprendedores a ver cómo desarrollar su plan de negocio de una manera que realmente sea viable. La experiencia es lo que empuja a Sara a convertirse en mentora. La experiencia y la realidad al final te hace aprender un poco más. Pero luego también en base a eso yo me fui un poco formando en todo lo que es marketing online, los storytelling, reuniones de clientes, cómo hacer presentaciones. Empecé a ampliar un poco toda la formación de producción para el ámbito de marketing y negocios. El principal problema con los emprendedores cuando tienen una idea inicial que no saben por dónde arrancar es el darle viabilidad al proyecto. Muchas veces se centran en que no tengo el dinero suficiente, por tanto me tengo que seguir trabajando por cuenta ajena y al final eso les frena. Pueden ser mil ideas, que de ahí viene un poco el tema de la creatividad a la hora de aportar a las empresas, porque eso también no deja de ser creatividad. Decir, vamos a ver, quiero esto, ¿cómo lo consigo con lo que tengo sin tenerme que jugar mucho el cuello, por decirlo así? Y ahí entra la creatividad de la formación, recursos y ver un poco todos los procesos. En España nos cuesta mucho el tema del emprendimiento, mucho, 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 le tenemos mucho miedo, porque además es una cosa que es cultural. Todo lo que realmente merece la pena al principio da miedo, pero es que si no da miedo realmente es que es una visión muy corta, realmente hay que ver una visión más ambiciosa, porque eso es lo que merece la pena y arriesgarse. Para ello es fundamental lo que nos decimos a nosotros mismos y en quién nos miramos. O sea, Chaplin, por ejemplo, ha sido, por decirlo así, mi mentor en el mundo del cine, ¿no? De esto que empiezas a ver sus pelis, al final indagas un poco más y vas viendo cómo funciona todo el entramado y ya de ahí vas tirando. En el principio suele estar la respuesta. Sara ha adoptado profesionalmente el nombre de su primer proyecto. Realmente he cogido, el apellido es un poco cogido de la productora en sí. Es más fácil además de posicionar en internet que un apellido común, ¿no? Entonces además también me servía para la misma filosofía, de decir Panacea, es que te ayuda a solucionar tus problemas, sean los que sean, dentro del ámbito, a ver, claro, de mi rango. La cuestión es encontrar esas soluciones a los problemas, así que sí, que el nombre de Panacea viene mucho por ahí. A 10 kilómetros de la antigua capital de un reino a punto de ser destruido, se ocultó hace más de 1000 años un tesoro que solo la casualidad rescató del olvido. Desde que lo enterraron a principios del siglo VIII hasta el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX, 1858, que se lo encontraron unos vecinos de Guadamur, la familia Morales, que venían con su burro desde Toledo y pararon aquí en la fuente de Guarrazara, que vieron, quedó una losa al descubierto porque había habido una tormenta muy grande y un reguero dejó al descubierto parte de una losa que les llamó la atención, la movieron y vieron que dentro estaba ese tesoro. Un conjunto de coronas votivas de oro, piedras preciosas, perlas,
nácar o vidrio, además de cruces, cálices y otros objetos también de oro y gemas. Pero el hecho de que no se descubriera antes porque justo había un cementerio de época visigoda, lo habían disimulado como si fuera parte del cementerio, es decir, como si fueran unas tumbas. El juez que les llamó a declarar luego después, cuando ya se supo del descubrimiento, les preguntó qué había dentro y dijeron, bueno, pues aparte del tesoro que estaba mezclado con barro y tal, pero que había algunos huesos entre medias, que en su momento los monjes de este monasterio lo escondieron para que no se lo robaran, lo taparon con tierra y encima pusieron unos huesos. Lo que no les dio resultado a estos monjes que lo escondieron fue lo que pensaron en su momento, que si lo enterraban aquí era para lógicamente volver. Pensaban que se iban a reorganizar el ejército visigodo y que iban a acabar expulsando a los invasores. Y el tesoro pues ahí se quedó durante más de 1000 años. Se ha estado especulando durante 150 años en muchas publicaciones que lo más probable, bueno, yo lo he oído recientemente también, que todavía quien está desinformado de lo que estamos descubriendo aquí, el tesoro podría, dada la importancia que tiene, pues tendría que venir de alguna basílica de las que hubo en Toledo. Con los descubrimientos que estamos haciendo, al equipo de arqueólogos que trabajamos en Guarrazar, ya no nos cabe ninguna duda de que el tesoro, que además nos parecía desde un principio, nos había parecido siempre incongruente que se hubieran arriesgado a traerlo desde Toledo aquí, habría que trasladarlo con unas carretas y tal, que tardaban horas, les podrían asaltar por el camino, si no ver si van con guardias, pues saber que a dónde van y tal. No, esto lo debieron hacer de una manera muy incógnita y enterrarlo en un momento pues determinado ya, coincidiendo, creemos, con la invasión árabe de la península ibérica. Es la hipótesis que baraja el actual equipo de arqueólogos que trabaja en este yacimiento. Las coronas pertenecían a la basílica que estaba a 10 kilómetros y 2 horas de camino desde la capital del reino hasta uno de los lugares sagrados donde rendir culto y purificar el alma. Por un lado, es la zona donde apareció el famoso tesoro de Guarrazar y por otro lado, es el lugar en el cual se encuentra el manantial. Pero es un manantial muy especial porque emana de un edificio. Aunque las ruinas son las menos espectaculares como ruinas, como edificio, sin embargo, para mí es el lugar con mayor carga simbólica y yo diría que mayor importancia, puesto que considero que este es el lugar en el que se encuentra el origen de este yacimiento y de este importante santuario que era Guarrazar en época visigoda. El agua está, lógicamente, estaba aquí desde la prehistoria y mucho más. De hecho, hemos encontrado restos de la edad del cobre aquí en este yacimiento. También hemos encontrado aquí en el entorno restos de época, digamos, ibérica, como se conoce la gente, prerromanos, para entendernos, restos de época romana. Quizá el culto al agua, vamos a decirlo, o a alguna diosa relacionadas con el agua, se remontan a mucho antes de, yo creo que incluso de los romanos, no solamente de los visigodos, sino anteriores al mundo romano. El arqueólogo, el erudito que vino a excavar aquí cuando se encontró el tesoro, José Amador de los Ríos, que vino en 1859, pues excavó justo aquí en esta zona, no aquí detrás donde nos encontramos nosotros, sino a 50 metros de aquí, y encontró la capilla funeraria de un presbítero, y en una capilla además, no estaba enterrado en una tumba normal. Ya encontró en su momento a lo que hoy en día ya se conoce técnicamente como terra sigillata, es decir, que es el equivalente a lo que es la vajilla de época romana. Él dice que antes de ser visigoda esa capilla y tal, posiblemente la capilla estaba adaptando a un lugar, estaba reocupando y había adaptado o santificado, digamos, un lugar que había sido de época pagana o de época romana. Este lugar era muy venerado y muy venerado precisamente por el agua, que había diosas a las que se les adoraba y en época romana eran los famosos ninfeos o incluso los de Lubrum, los de Lubra, dicho en plural, que son lugares donde, según San Isidoro, los romanos hacían sus purificaciones y sus abluciones para, digamos, de manera simbólica, lavarse sus pecados, purificarse, digamos, espiritualmente. Desde nuestro punto de vista, al santificarlo, al cristianizar este lugar pagano anterior, lo dedican a la Virgen María. Los santuarios marianos están dedicados normalmente a la Virgen María. Y aquí tenemos también una referencia por una de las cruces del tesoro de Guarrazar. Hay una cruz que un señor que se llamaba Sónica, ofrece esa corona votiva a un santuario y dice que lo ofrece a Santa María Insorbace. Quiere decir que este lugar se llamaría
Sorbaces, antes de llamarse Guarrazar, un sitio que se puede equiparar a lo que hoy en día es como santuario, es la Virgen de Lourdes, donde van millones de peregrinos. En aquella época serían miles, pero miles vendrían aquí posiblemente al año, porque el edificio del cual está manando el agua, no es solamente lo que vemos aquí ahora, sino que continuaba hasta 30 metros de longitud por 5 metros de anchura. Era una capacidad muy grande y nos está hablando de que habría una afluencia de peregrinos muy importante en ese momento, pero buscando una purificación, incluso algún milagro, para sanarse físicamente de alguna dolencia o de algo que tuvieran, también con una creencia muy importante en purificarse espiritualmente. Por ello, no es de extrañar que se construyera a unos metros una basílica de grandes dimensiones. A todo el mundo que nos visita tienen que hacer un esfuerzo de imaginación, que tenía columnas de mármol, sus columnas, capiteles, y lo sabemos por los trozos que nos encontramos, pero sí, lo más importante es que nos estamos encontrando las basas de mármol de grandes dimensiones. Nos encontramos también sillares, muchos de ellos los tenemos por aquí cerca, y los cimientos que estamos descubriendo en distintos sitios. Después de invasión árabe, el santuario creemos que desaparece. Viene gente, se mete a vivir aquí, hacen casas dentro de la iglesia. Hay gente que está viviendo aquí durante los siglos VIII, IX y X. Y en el siglo XI, que es cuando ya esto en ruinas, se lo están llevando pues para construir en otros lugares. Tenemos ahí una parte importante ya descubierta, que se ven los cimientos, los grandes cimientos, que arrancan desde la base, desde las zanjas, salían ya con hechos de sillares. O sea, estamos hablando de un edificio, tenía 14 metros con 70 de anchura interior. Los muros de sillares tenían aproximadamente 1,15 m, 1,20 m de espesor. La longitud total serían unos 29 metros y medio, y es lo que estamos tratando ahora de demostrar. Eso es una hipótesis, basándonos en que ya conocemos la anchura y pensamos que las naves eran el doble de largas que la anchura total del edificio. Y por los datos que tenemos, todavía tenemos que excavar, pero tenemos un estudio de geomagnetismo, es decir, una especie de, para que la gente lo entienda, es una especie de radiografía del terreno. En la parte superior, es decir, a unos 80 metros de la basílica, la planta de un edificio rectangular, como si fuera de las antiguas villas romanas, pero un edificio de más de 2.000 metros cuadrados. Eso es lo que nos hace pensar que fuera una residencia real. Cuando venían los reyes a ofrecer o recesvinto o suintila, y creemos que algunos otros, cuyas coronas se han perdido, venían a hacer esas ofrendas, aquí debía ser una gran celebración, y por supuesto venía la corte y venía muchísima gente que se alojarían ahí, con independencia de que fuera una residencia de verano también, que aquí en Guarrazar ahí, lo tenemos ya comprobado, las noches de Guarrazar son 3 grados menos de lo que hay en Toledo. Los trabajos de investigación sobre este importante lugar de presencia visigoda se están llevando a cabo dentro del marco del proyecto que dirige el arqueólogo Juan Manuel Rojas desde el año 2012. Sus objetivos principales son la recuperación del patrimonio arqueológico y natural que comprende Guarrazar, con el fin de ponerlo al servicio de la sociedad. Con este mismo fin, el yacimiento está abierto y adecuado a visitas y distintas actividades. Una de las cosas que hemos hecho en este proyecto ha sido intentar recuperar el espacio a cómo se encontraba en el siglo XIX. Esto estaba lleno de zarzas. Debajo de las zarzas, lamentablemente, nos encontramos montones de escombros. Hemos estado desde que vino Amador de los Ríos en el siglo XIX hasta 2002, que vino Christoph Egger, que era un arqueólogo alemán, pero estuvo trabajando sobre todo en la zona donde se encuentra el monasterio y la basílica. Este lugar ya se había perdido hace decenios, la gente ya no entraba por aquí, ya no pasaba el ganado, etc. Se perdió la noción de espacial, de dónde se debió encontrar el tesoro. Una zona donde está manando el agua, hay una pequeña poza excavada en la roca, que con seguridad sabemos que estaba así en el siglo XIX, porque en ese sitio en concreto dicen que cuando sacaban el tesoro estaba lleno de barro y que fueron a lavarlo. El hallazgo de un zafiro, que además curiosamente fue la alcaldesa de Guadamur, el día que lo estábamos descubriendo esta zona, pues vino ella y se puso, digamos, a remover con una paleta, no es que removiera mucho, sacara mucho barro, para sorpresa suya y mía, que estaba a 5 metros de ella, y me quedé completamente, vamos, casi pálido en el momento que hallazgo
de un zafiro del tamaño de un hueso de melocotón. Es un gran zafiro, está analizado en el Instituto Gemológico Español y tiene la misma procedencia de las mismas piedras que tienen las coronas de Guarrazar, cuyo origen es Ceilán, el actual Sri Lanka. Y el hecho de que estuviera en una corona visigoda no es de extrañar tampoco, porque los visigodos poseían una gran cantidad de joyas, de tesoros que habían expoliado en el saqueo de Roma que hizo Alarico en el año 410. Del pueblo visigodo se han encontrado restos importantes en la zona del Danubio y se cree que proceden de Escandinavia. En la península ibérica supusieron entre el 10 y el 15% de la población frente a los hispanorromanos, pero fueron la élite gobernante durante más de dos siglos. Los visigodos son los grandes desconocidos y además ya en mi época nunca me dijeron que me aprendiera la lista de los reyes godos ni nada parecido, ni se los mencionaba a los reyes visigodos. Pero lo triste y lo lamentable de cuando estudiaba el bachillerato, venía una página o a lo sumo dos páginas dedicadas a los visigodos. Casi siempre aparecía o la corona de Recesvinto o el conjunto de coronas del tesoro de Guarrazar. Los visigodos realmente, como llegan a la península, es en ayuda del Imperio Romano, estaban asociados al Imperio Romano. Una enseñanza que nos da la historia, y es que era un pueblo que venía unido, cosa que ya no sucede en el Imperio Romano en ese momento. Lo que sucede con la época visigoda, periodo que nos guste o no nos gusta, debemos hacer lo posible porque se conozcan. Periodo visigodo, que es cuando está formando lo que es lo que va a ser la idea de España, pero ya como país, con la centralización de una capital que es Toledo, ese momento histórico es fundamental para conocer el porqué muchas de las cosas que suceden hoy en día, es decir, cómo este país está estructurado desde el punto de vista político y religioso incluso, arranca de esa época.